Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les enseñaré a cómo jugar con mods de cargas para hacer convoys. En esta ocasión, pues, este video va dirigido a la empresa, a mi empresa, que es empresa TLM, Transportes Larmex, pero a ustedes también les puedo servir en el caso que ustedes quieran hacer convoys con una con un mod de carga específico. En esta parte se van a ir a la carpeta de mod y les vamos a dejar en el grupo de Face, y también si gusta, si alguien gusta que les pase este pack de cargas, me dice y yo les dejo el link de descarga. Y lo descargan y les va a dejar un archivo zip. De ahí lo descomprimen y lo pasan a la carpeta de mod. Lo copian y deben hacer archivos de CSS. Por ejemplo, aquí tengo de bulldozer de 125 toneladas, y etcétera, etcétera, etcétera. Le dan cerrar y abrimos el juego. Ok, esperamos a que abra el juego. Y lo siguiente que hay que hacer es irnos a la parte de gestor de mods y activar todas las mods de carga. O bueno, no todos, sino el mod que ustedes quieran. Por ejemplo, yo... que les digan, no, pues convoy de tal de Tucson hacia Los Ángeles con el mod de cables. Entonces yo le doy doble clic, le doy confirmar cambios y le doy perdón, continuar juego. Esperamos a que cargue. Es importante aclarar que estos mods sirven en el multiplayer. Entonces, para que ustedes puedan ir con una carga, con la carga, por ejemplo, de cables, ustedes tienen que venir al single player, buscar la carga, cierran el juego y ya se van al multiplayer y les va a conservar la carga. En esta ocasión yo me voy a mercancías y, si se dan cuenta, todas mis mercancías o la gran mayoría son de cables, aunque por ejemplo aquí digas coches, pero aquí llevo cable. Por ejemplo, que les digan un convoy de Eureka hacia Hullbrook, o por ejemplo, no tanto de Eureka, sino por ejemplo que yo voy a salir de Los Ángeles hacia Hullbrook, pero aquí encontré una carga que va sale de Eureka. Entonces yo le doy fijar destino. Entonces lo que yo voy a utilizar es la cámara cero. Si no saben cómo configurarlas, les voy a dejar el link del video que hice para que aprendan a configurarla. Entonces yo le doy go to Eureka, cierro la cámara cero y busco aquí, por ejemplo, aquí que esta empresa es de coches, aquí va a estar mi carga. Le doy F9, le doy aceptar trabajo. Por ejemplo, para hacer más fluido el video, yo voy a enganchar la carga con la cámara cero, también se puede hacer. Por ejemplo, aquí le doy F9, pero hay que hacerlo bien porque si no, miren, les va a pasar eso. Ok, entonces por ejemplo, yo les decía que esa, por ejemplo, que les dijeran convoy de Los Ángeles a dónde vamos, a Hullbrook. Pero por ejemplo, no sé, también que les digan que les diga convoy de Tucson hacia Hullbrook. Pues ya yo estoy en Eureka, lo que vamos a hacer es ocupar la cámara cero, le doy Tucson y ya me lleva a Tucson. Y a ver, vamos a ver. Y vamos a, por ejemplo, que les diga ponte salida a taller o garage. Si taller, pues se van al taller, le dan F9 y aparecen. Y ya, lo que tendrían que hacer es, yo hago esto: guardo partida, lo voy a guardar aquí. Vamos a dar prueba, guardar, y ya tendrían que salir. Y les voy a mostrar que se funciona en el multiplayer. De ahí abrimos el multiplayer. Vamos. Aquí ponemos en Estados Unidos. Ok. Continuar juego. A ver si no me tiro un error, porque ahorita tengo... Aquí está la prueba. Cargamos. Le damos continuar. A ver si no me tiró un error, porque yo tengo un modo instalado del T660. Vamos a ver. Bueno, entonces no me tiró el error. Entonces ya, como se pueden ver, estamos en el multiplayer con nuestra carga hacia Hullbrook.
y pueden darse cuenta que estoy en el multiplayer, etcétera. Mi ping está alto porque estoy subiendo un video. Y pues eso sería todo. Cualquier duda en la parte de los comentarios y con gusto se los resuelvo. Hasta luego.